En este video vamos a ver un ejemplo básico de optimización. Para ello tenemos aquí una fórmula, la fórmula esta de V de X, que muestra el beneficio que recibe un pequeño empresario en función de las unidades que vende. Tenemos limitaciones físicas en este ejercicio. Como X son unidades que vende, deben ser positivas o a lo sumo cero, pero no negativas, ¿no? No puedo decir que vende menos 8 unidades. ¿Ok? Y a su vez vamos a tomar como un supuesto que puede vender como máximo 100 unidades. ¿Bien? Como que tiene un techo. Por beneficio vamos a entender que son las ventas menos los costos. Si las ventas son mayores que los costos, tendrá beneficio positivo, ganancia. Y si el costo es mayor que las ventas, entonces tendrá una pérdida. Bien. Fijémonos entonces qué pasa cuando no vendo ninguna unidad. Es decir, cuando X es igual a 0. Bien. Si yo reemplazo a X por 0, bien, ¿qué va a pasar? Reemplazo X por 0 aquí y aquí. Y me queda que el beneficio es de menos 2. Evidentemente, al no vender nada, tengo un costo de menos 2, que se puede entender, ¿sí?, como una pérdida. Lo cual tiene sentido. Bien, está bueno que siempre evaluemos esas cuestiones. ¿Qué vamos a hacer a la hora de buscar un máximo o un mínimo? Bien, es decir, el comerciante quiere maximizar su beneficio, ¿no? Bueno, antes de arrancar con eso, me gustaría que vean este video, que es el concepto de la derivada. Bien, estará bueno que lo entiendan para que vean el porqué de lo siguiente. Al optimizar, lo que vamos a hacer con esa función es derivarla e igualarla a 0. De esa forma voy a encontrar los puntos críticos. Puede ser uno, puede ser que no exista, puede ser varios. Entonces, ¿qué pasa con estos puntos críticos? Puede que sea un máximo o un mínimo. ¿Cómo sé si es un máximo o un mínimo? O si no es ninguno. Me lo va a decir el criterio de la primera derivada. Pero paso a paso. Primero resolvamos esta derivada, que nos queda menos 6x más 12, y la igualamos a 0. Fíjense que al igualar a 0, obtengo que x es igual a 2. Si x es igual a 2, vengo aquí a la función y le pregunto, ¿cuál es el beneficio cuando vendo 2 unidades? Reemplazo y me queda menos 3 por 2 al cuadrado, más 12 por 2, menos 2. Esto nos va a quedar 2 por 2 es 4, por 3 es 12, más 24, menos 2, nos da 10 unidades. 10 unidades monetarias, ¿bien? Es decir, si vendo 2 unidades, el empresario, ¿bien?, este pequeño comerciante, gana 10 unidades monetarias. Entonces, ¿cómo puedo saber de vuelta si esto es un máximo o un mínimo? Vamos a ver esta tablita, ¿bien?, que nos permite decidirlo. En esta tablita, como yo sé que para x igual a 2, la derivada es 0, voy a completar esto con los intervalos que quedan definidos. Entre 0 y 2, y luego de 2 hasta la capacidad máxima que tenía el empresario, que era de 100 unidades. Y lo que vamos a hacer es evaluar el signo de la derivada. ¿Bien? El signo en cada intervalo. Si aquí se hace 0, aquí vamos a ver si es positivo o negativo. Para eso vamos a tomar cualquier valor que esté en este intervalo, por ejemplo el 1, lo reemplazamos en la derivada, y vemos qué signo tiene. Menos 6 más 12 da positivo. Es decir que en este intervalo la función es creciente. Luego, en este intervalo tomamos por ejemplo el 3. La derivada en 3 es menos 6 por 3 más 12. Que si hacen la cuenta da negativo. O sea que en este intervalo el beneficio es decreciente. Entonces, el criterio de la primera derivada me dice que si vengo creciendo, se hace 0 y luego decrece, evidentemente en este punto, en x igual a 2, tengo un máximo. ¿Bien? Si hubiese estado decreciendo y luego creciendo, tendría un mínimo. Si hubiese estado creciendo, se hace 0 y luego sigue creciendo, o si venía decreciendo, se hace 0 y sigue decreciendo, no es máximo ni es mínimo. Pero bueno, eso lo vemos para el próximo video. Bien. Quedémonos por ahora con esto. Si crece, se hace 0 y luego decrece, máximo. Si decrece, se hace 0 y luego crece, es un mínimo. Bien. Como les dije, un pequeño ejemplo para comenzar. Síganme en esta lista de reproducción y vamos a ver ejemplos cada vez más complicados. Hasta el próximo video.